Los representantes del Jurado Especial de Elecciones de Piura levantaron las actas generales de proclamación de los resultados de cómputo del pasado proceso electoral. Con ellas reconocen a las nuevas autoridades electas en los distritos de Catacaos, La Arena, La Unión y Curamori, así como en el distrito del Tayán. El día 11 de noviembre del año 2014 se reunió el Jurado Electoral Especial de Piura, presidido por el doctor Mario Eliseo Reyes Puma e integrado por el doctor Elmen Francisco Castillo Temoche y el señor Giovanni Antonio Ibáñez Arellano, primer y segundo miembro respectivamente. Contando con la presencia del abogado Jorge Enrique Donaire Rodríguez, secretario del Jurado Electoral Especial, con la finalidad de levantar el acta general de proclamación de resultados de cómputo y de autoridades municipales distritales correspondiente al distrito de Catacaos. En horas de la mañana, en las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones, se llevó a cabo la proclamación de los ganadores a la alcaldía y regidores municipales. El primero en ser proclamado ganador fue el nuevo alcalde del distrito de Catacaos, Juan Francisco Cieza Sánchez, junto a los regidores Víctor Eduardo Morán, Manuel Zapata y Soraya Arévalo. En el distrito de Catacaos, al Movimiento Regional Unión Democrática del Norte, al haber obtenido la más alta votación, y procede a proclamar alcalde y regidores del Consejo Municipal Distrital de Catacaos para el periodo de gobierno municipal 2015-2018 a los siguientes ciudadanos. Consejo Distrital de Catacaos. Alcalde Distrital, Juan Francisco Cieza Sánchez. Regidor Distrital número 1, Víctor Eduardo Augusto Morán León. Organización Política, Unión Democrática del Norte, cantidad de votos 16.384, Alianza para el Progreso 6.668, Siempre Catacaos 4.807 votos, Salvemos Catacaos 1.515, Fuerza Popular 1.096 votos, Movimiento Regional Obras más Obras 1.042, Movimiento Independiente Fuerza Regional 746 votos, Agro Sí 225 y Acción Popular 154. Luego de su proclamación, el nuevo alcalde del distrito de Catacaos, Francisco Cieza, sostuvo que pondrá el pecho para sacar adelante al distrito a través de sus proyectos. Hay muchas cosas que hacer en Catacaos, hay mucho trabajo. El actual alcalde que se va, pues, nos deja muchas bombas de tiempo. Ahí hay que desactivarlas y creo que con el personal que tenemos ahí, que nos van a apoyar en la gestión, vamos a hacerlo, ¿no? Primero, ordenar la casa, ver cómo está el barco, si se está hundiendo o no se está hundiendo, y coger el timón fuerte y empezar a estabilizarlo, ¿no?